5 metros, a ver, a $1. Thank you.
Yo también me acerco donde está el mar. Por acá mismo vienes. En contra de los trabajadores
momento y en el lugar adecuado. Y este primero de mayo, el Día Internacional del Trabajo, le decimos ¡basta, trabajadores eléctricos! ¡Presente! ¡Trabajadores eléctricos! ¡Presente! ¡Hasta cuándo, compañeros! ¡Hasta Arizona siempre! ¡Y cómo, compañeros! ¡Luchando, creando, poder popular, todo el vehículo! ¡Hoy, compañeros, saludamos desde la Comunidad de Empresa Eléctrica Junto a Pueblo y Patronado! Y le dejamos claro que la falta de energía no es culpa de los trabajadores, es culpa de esas autoridades mediocres que no saben cómo gobernar a la mejor empresa eléctrica del país. Por eso, compañeros, ven, la empresa eléctrica celebra y saluda al trabajador ecuatoriano. ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva! ¡Que viva los trabajadores! ¡Que viva! ¡Que viva el sector eléctrico! ¡Que viva! ¡Abajo el gobierno neoliberal! ¡Abajo! ¡Abajo la privatización! ¡Abajo! ¡Que viva el comité de empresa! ¡Que viva! ¡Que viva la empresa eléctrica Quito! ¡Que viva! ¡Y vamos a gritar en la lucha del pueblo! ¡Nadie se casa! ¡En la lucha del pueblo! ¡Nadie se casa! ¡Están casados, compañeros! ¡No! ¡Vamos a gritar! ¡Empresa eléctrica Quito! Hoy más que nunca se planta firme en las calles. No nos van a reprimir, no nos van a atemorizar. ¿Por qué? Porque los trabajadores estamos organizados y no tenemos materiales, no tenemos herramientas, no tenemos insumos. Por eso no hay luz, compañeros. Escuchen a los trabajadores, que escuchen nuestras necesidades y que nos den respuestas. Vamos a gritar firmes. ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva! ¡Que viva los sindicatos y las organizaciones sociales! ¡Que viva!
poquito. Thank you.
Brasil.